Hola a todo el mundo, chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más a otro video. El día de hoy estamos en otro episodio de los retos. Y el día de hoy toca un reto muy genial, el reto Z7. Y bueno, el reto consiste en derrotar a 5 personajes utilizando las habilidades de trampa gravitatoria. Esa habilidad que cuando la lanzas atrapas a alguien como con gravedad. Y utilizando el cuchillo láser, tengo que hacer un combo para matar a los personajes. Primero los agarro con la trampa gravitatoria y después los mato con el cuchillo láser. Los nombres me los he inventado. En realidad las habilidades no se llaman así, o no estoy seguro que se llamen así, pero bueno, es un nombre que se me ocurrió. Este es de los retos que más me ha tomado cumplir. El reto anterior no es nada comparado con este. Con ese me tardé como 4 o 5 horas intentando cumplirlo. Realmente es difícil atraparlos, atraerlos y después matarlos. Pensaba que era más sencillo, porque en realidad cuando ves el tráiler que se ve aquí, pues se ve muy fácil, pero no es para nada fácil, y mucho menos de dos. Simplemente lo hice matando uno por uno. Igual podría haber matado de dos, podría haberme pasado más rápido el reto, pero era muy complicado este reto. Ustedes díganme si lo han intentado e inténtenlo si no lo han intentado, porque está bastante divertido. Sobre todo me gusta mucho la habilidad, la trampa gravitatoria, porque es una habilidad como el Shinra Tensei de Pain. Banshou Ten. ¿Lo han visto? Está bastante genial. Y bueno, espero les guste. Y los dejo con el reto, que está muy divertido. Banshou Ten. Oh!
Think machine is what we've got. Could be computer wallpaper, but maybe not. Looks like Dive Master to me. MC and marine biology, probably.